Eskerrik asko, Carmen. Eskerrik asko jakiundei eta bereziki Carmeni eta Juan Colmeni hori gonbidapen hau luzatzagatik, hori eta plazer bat da netzako hemen egotia, beti bezala. Estoy encantado de estar aquí y bueno, pues voy a hablar un poco de un tema un poco más centrado, más focalizado, aunque tiene que ver con los materiales, en un aspecto de los materiales que tiene que ver con propiedades ópticas de estos materiales. Y no solo propiedades ópticas, sino estas propiedades ópticas cuando estos materiales son estructurados en la nanoescala y cómo emergen nuevas propiedades que explotamos en aplicaciones, ¿no? Entonces, es un poco la trayectoria de lo que va a ser la charla. La actividad que desarrollamos nosotros en el grupo de teoría de nanofotónica en el Centro de Física de Materiales es teórica, básicamente. Describimos la interacción de luz con nanomateriales y desarrollamos esta actividad, como digo, en el Centro de Física de Materiales, que está en el campus de Ibaeta, de San Sebastián, en colaboración con muchos otros agentes del campus de San Sebastián, básicamente Nanogune, Biomagune, la Facultad de Ciencias y el DIPC, ¿no? Como digo, esto es un poco lo que voy a tratar en esta charla de 35 minutos. El comienzo es muy básico porque, como la audiencia es un poco diversa, siempre uno no sabe a qué exponerse, aunque veo muchos expertos y muchos científicos. Espero que nadie se me ría cuando explique lo que es una longitud de onda, pero lo voy a hacer al principio. Y luego, necesito hacer esta introducción básica para que luego entendamos cuál es el reto de la nanofotónica, cuál es el reto de localizar y atrapar la luz en la nanoescala, que no es trivial. Y entendiendo lo básico de la luz, pues me permite hacer eso, ¿no? Y al final, una vez que conseguimos atrapar la luz en la nanoescala, pues explotar un poco las aplicaciones que da eso, como han hecho antes con el grafeno y con otros materiales, ¿no? Entonces vamos a empezar con la pregunta que se hacían ya hace 200 años sobre la naturaleza de la luz, ¿no? Que tenemos que entender para luego localizarla, ¿no? Y la luz puede ser varias cosas, pero así, a primera vista, cuando incide un prisma y se descompone en varios colores, uno puede pensar, como pensaban hace 200 años, pues que igual está compuesta de corpúsculos o de partículas que se separan según la incidencia, según las propiedades del material, o puede tener una naturaleza ondulatoria, ¿no? De onda. Y entonces, para intentar sondear esto y probar esto, se puede hacer lo que se hace con toda onda. Tú, si quieres saber si algo es una onda o es un cuerpo, pues lo haces pasar por una rendija, que es lo que hizo Young y muchos de nosotros sabemos. Si algo es un cuerpo y lo lanzas sobre una rendija, lo que deja es una huella lineal muy clara en la pantalla. No hay duda de que es un corpúsculo. Dentro de la rendija hay transmisión, fuera de la rendija no hay transmisión, ¿no? Si son dos rendijas, pasa lo mismo y las dos rayas se corresponden con las dos rendijas, una con cada una, muy determinista, dos rayas, dos rendijas. Si en vez de incidir un haz de corpúsculos, incide un haz de ondas, pues lo que tenemos es que la pantalla ya no tiene una línea bien definida, sino que la naturaleza de la onda que se esparce, luego describiré eso en términos más científicos, que es que se difracta, pero en realidad es como que se esparce, pues deja en la pantalla una marca mucho más tenue, ¿no? Ya no es la rendija o la marca bien definida, sino que es como una especie de difuminación de esa transmisión, ¿no? Y ahora sí, si ponemos dos rendijas, pues en la pantalla ya no solo queda una difusión de la señal, sino que además las dos rendijas se convierten en nuevos focos, interfieren produciendo más luz y menos luz y se produce lo que se denomina un patrón de interferencia, ¿no? De luz, franjas brillantes y oscuras que determinan de manera inequívoca la naturaleza ondulatoria de lo que se ha enviado. Tenemos que si mandamos por corpúsculos se producen dos rayas bien definidas, si mandamos una onda se produce esto. Entonces lo único que tenemos que hacer, y es lo único que tuvieron que hacer hace 200 años, Thomas Young envía la luz a través de dos rendijas, ¿no? Y lo que ven es básicamente que al enviar la luz por dos rendijas se produce el patrón en la pantalla de abajo, que es estos máximos y mínimos brillantes y oscuros. Y esto confirma inequívocamente la naturaleza ondulatoria de la luz. O sea, la luz eran unas ondas de algo que se propagaban. Quizás no solo son ondas, pero desde luego tiene una naturaleza ondulatoria, ¿no? Lo siguiente que había que describir es qué es lo que se propaga. En una onda, una onda es una propagación de información, ¿no? De una amplitud y una fase. Puede ser presión, puede ser cualquier cosa. Maxwell determina luego con sus famosas ecuaciones que esta luz, estas ondas, lo que propagan es campos eléctricos y magnéticos, que de alguna manera se retroalimentan en el espacio y en el tiempo, como se muestra ahí en el esquema, y
y a través de estas ecuaciones que se retroalimentan, como digo, en espacio y tiempo, pues lo que se propaga en esta onda, esta información, es las amplitudes de campos eléctricos y magnéticos, y eso es la luz. Y para caracterizar la luz, porque luego para localizarla en la nanoescala voy a necesitar una magnitud, tengo que definir o caracterizar la luz y estas ondas electromagnéticas, voy a usar lo que podría utilizar para cualquier otra onda. Dos olas en la playa o una onda de presión de sonido, que es la longitud entre dos crestas de los picos de información, ¿no? Que llamamos longitud de onda. Esto es bien conocido para la mitad de la audiencia, ¿verdad? O más. Entonces, esta sucesión de campos electromagnéticos que determina una sucesión de ondas de información que podemos caracterizar con la luz de onda, puede tener distintas longitudes de onda. Y para la luz en concreto, la luz visible, nuestra longitud de onda se mueve entre los 400 nanómetros que se ven ahí y los 700, siendo los 400 nanómetros el azul, lo que nuestros bastones ven como azul, y los 700 pues el rojo, ¿verdad? Los bastones de los ojos, las células receptoras. Y entonces eso es lo que denominamos luz visible. Hay muchas otras ondas del espectro electromagnético que tienen una luz, una longitud de onda mucho más grande, como las ondas de radio, que no vemos, y otras que tienen una longitud de onda muy pequeña, como los rayos X, que tampoco vemos, ¿no? Pero los que vemos son estas del visible, que se llama óptico, rango óptico, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que entender también, cuando digo 400 nanómetros, 700 nanómetros, ya con las charlas de Paco y de Amaya y demás, ya sabemos que una capa atómica son unos pocos angstroms, pues estos nanómetros, que son 10 a la menos 9 metros, vienen a ser como 10 átomos. Un nanómetro son como 10 átomos. La arista de un cubo de 10 átomos sería un nanómetro. Es la mil millonésima parte de un milímetro. De un metro, en este caso, ¿no? O sea, la millonésima parte de un milímetro. Un aspecto fundamental de esta onda, que es la luz, es que hace lo que hacen todas las ondas. Que es que cuando encuentra un obstáculo, se escapa, se esparce. Y lo que en física denominamos se difracta. Si, como pongo aquí ahora, que veis en la pantalla, mandamos una onda sobre un obstáculo, ese obstáculo va a actuar como un dispersor de señal, y lo que va a hacer es que, si yo grabo esa información de la dispersión, mi objeto aparece difuminado. Entonces, la naturaleza de mi onda de luz como prueba, esa naturaleza de onda impide que yo pueda ver el objeto con mucha definición. Siempre voy a ver el objeto un poco difuminado porque lo estoy probando con una onda, ¿vale? Eso hace